Nos encontramos en el municipio de Icla, departamento de Texaca, donde se celebra la Feria Departamental Integral. Icla, un tesoro de Chuquisaca. Ubicado en la cuarta sección municipal de la provincia Sudáñez, el municipio de Icla, en el departamento de Chuquisaca, Bolivia, se encuentra a 96 kilómetros de la ciudad de Sucre. Esta región destaca por su rica diversidad en agricultura, producción artesanal y su impresionante patrimonio natural. La economía de Icla se sustenta principalmente en la agricultura y la producción agropecuaria, actividades que se destinan mayoritariamente al consumo familiar. Los productos más cultivados incluyen papa, maíz, trigo, cebada y maní, además de frutales como naranja y durazno, la chicha de maíz y las frutas secas son también productos típicos de la región. En 2023, la producción de maní fue revitalizada como la promulgación de la Ley Departamental 592, que declaró al maní y sus derivados como prioridad para Chuquisaca. En las ferias locales de Icla, es común encontrar mantequilla de maní, maní garapiñado, confitado y salado, así como productos agrícolas como papaya, cebolla, palta, camote, naranja y singani, un destilado elaborado en la comunidad de Uyuni. La cultura quechua de Icla se refleja en sus productos artesanales y en las asociaciones de mujeres tejedoras de Candelaria. Durante las ferias y en el museo, la comunidad de Candelaria exhibe su vestimenta tradicional, representando la cultura yampara como patrimonio cultural. Esta tradición no solo es un símbolo de identidad, sino también una fuente de ingresos para las mujeres tejedoras, cuyas creaciones son muy valoradas por su calidad y belleza. Uno de los mayores atractivos turísticos de Icla es su impresionante Cañón de Icla. Esta formación rocosa milenaria ofrece un escenario perfecto para actividades de aventura como senderismo, cabalgatas, rappel y tubing. Los cañones están adornados con estrechas gargantas, caídas de agua cristalina y una variedad de paisajes debido a sus diferentes pisos naturales. El Cañón de Icla es una maravilla natural que combina la historia geológica con la belleza escénica. Sus imponentes formaciones rocosas y paisajes deslumbrantes atraen a muchos deportistas y amantes de la naturaleza. Las actividades incluyen descensos en rappel por sus escarpadas paredes y tranquilos paseos a caballo por sus senderos. Cerca del centro poblado se encuentra el Valle de Uyuni, conocido por sus paisajes montañosos de variada coloración y su bosque de carapares. Próximo a este valle está el Cerro de Oroncota, también llamado Pucara, a unos 137 kilómetros de Sucre. En una de las comunidades de Icla se han encontrado huellas de dinosaurios que datan de hace 144 millones de años, posiblemente las más antiguas de Bolivia y Sudamérica. Además, se han descubierto recientemente nuevas huellas de dinosaurios que corresponderían al periodo Triásico de hace 235 millones de años. Estas huellas se encuentran actualmente en investigación por destacados paleontólogos, lo que podría ofrecer nuevas y emocionantes perspectivas sobre la historia prehistórica de la región. Visitar Icla es una experiencia que ofrece tanto aventuras al aire libre como una inmersión en la cultura local. Los turistas pueden disfrutar de la hospitalidad de la comunidad mientras exploran los mercados locales y degustan productos típicos como el singani y las delicias elaboradas a base de maní.